podía fallarle yo a Alejandro. Alejandro ha sido una persona que desde que empezó él con todo esto, he estado yo con él y nos hemos apoyado mutuamente, ¿verdad? Yo iba a venir hoy solo a hacer acto de presencia, pero dice Alejandro, yo lo quiero ahí en el escenario también y no le podía decir que no, ¿verdad? Si no dicen que no es presumido. Pero con mucho honor para mí, Alejandro, felicidades por este evento. Y puesto que me dijo, usted va a cantar mientras su compatriota Anaí va a presentar su colección de modas. Pues cómo me iba a negar, ¿verdad? Los chapines tenemos que estar unidos. Así que voy a hacer marco musical para ver esos diseños tan maravillosos que Anaí sabe hacer. Así que viene la música y disfrútenlo. ¡Aplausos, señores! ¡Y que venga la música! ¡Aplausos! Ahí van a aplausos. ¡Venga, acompañarme con las patas! De hambre me muero.
pero bueno para ti. Un hermoso corazón, mi vida dentro de ti. Un hermoso corazón, cuando quieras te lo doy. Un hermoso corazón, pero tengo para ti. Un hermoso corazón, aventurero. Y cada día nos sorprende más. Miren que si yo fuera mujer me compro toda esa colección. Y si me queda floja las aprieto. ¿Verdad? Mirna Jiménez, ¿cuál vas a comprar, mi querida chef? Ya, ya escogió Mirna. ¿Verdad? Julita, Julita, ¿cuál vas a agarrar tú? El rojo. No, pues aquí le vamos a vender todos. Anaí, ¿quiere hablar algo? Sí, yo digo que sí. Para nuestro amigo Gustavo VII, que esta tarde le agradecemos por estar con nosotros y ser parte de este excelente número. Es para la diseñadora Anaí Viejo. También uno para... Bueno, también el reconocimiento para Anaí, una diseñadora, algo diferente, único, la verdad, con mucha creatividad, como me estaba diciendo, una combinación del tradicional guatemalteco con algo moderno, algo tal vez práctico para las nuevas generaciones. La verdad, vemos algo diferente, ¿no? Y la verdad, pues un gusto, un placer y un honor tenerla con nosotros y que siga su carrera como hasta ahora. Un aplauso, señores, para todos ellos. Y bueno, seguimos. Gracias, Araceli. Gracias, mi querido Martín. Un placer, un placer, un fuerte aplauso para Anaí, qué lindo, super lindo, las modelos, lindo los vestuarios y pues vamos a ir.
siguiente pasarela, Martín, ¿qué te parece? Exactamente. Bueno, pues seguimos, amigos. No se los desesperen por ahí. Relájense, que todavía tenemos muchas cosas por ver. Fíjate que hoy estamos viendo unas pasarelas, la verdad, unas colecciones de vestidos muy únicos. Las de las quinceañeras, la de las primeras, diseño con diferentes colores, el estilo guatemalteco. Y bueno, seguimos con...